Buenos días, familia youtuberil. Os hablo desde las oficinas de Tots. Todavía estamos aquí. Aquí está India. Todavía estamos en Italia. Este vlog lo comienzo en el último día de reuniones. Ayer literalmente tuvimos reuniones de mañana a noche con todas las powerhouses de Italia. Algunas reuniones nuevas con casas con las que todavía no he empezado a trabajar, pero que me hacían muchísima ilusión. Y reuniones también con casas con las que llevo trabajando mucho tiempo y que ya se convierten en reuniones de amigos. O sea, prácticamente como hacer catch up de tomar café con alguien. Y la verdad es que ha sido un día muy intenso. Terminé a las 11 de la noche, pero estaba feliz. Y ahora estamos empezando el día de nuevo. Son las 10 de la mañana, tenemos nuestra primera reunión ahora. Tenemos 4 reuniones hoy y a las 4 y media me vienen a recoger para ir directos al aeropuerto, coger mi avión rumbo a Madrid. Como siempre sudando la gota gorda con estas cosas, de verdad. Vamos. Va a reventar. ¡Que revienta! ¡Socorro! ¡Estoy sudando! ¡Ay, Dios mío! Ya sé que el azul no la puedo abrir hasta llegar a destino. O sea, esto es un hecho. Una hecha. Esto va a ser tela marinera, ¿eh? Tú puedes. Ya he empaquetado todo, pero me quedan 3 reuniones. Come in. Mirad, chicos, o sea, hace calor, de verdad os lo digo. Ya llevamos 2 reuniones hoy. Nos quedan las 2 últimas de este viaje. Ya le estoy diciendo a India que estoy seca de palabras. Ya no sé qué decir, pero sí. En realidad, estoy feliz porque está yendo todo maravillosamente bien. Es oficial, hemos terminado. No podemos más. Todo. O sea, no podemos todo. Más. Estamos muertas, o sea, pero remuertas. Ya no nos da para más la cabeza. Yo ya no puedo articular más palabras. Lo siento si en el siguiente tramo del vlog me la paso callada, o sea, en silencio sepulcral, porque es que de verdad que no puedo más. Estoy frita, pero frita. Pero ha sido súper productivo, la verdad. 3 días de principio del día al final, súper productivos. Hemos visto a todas las personas que queríamos ver, excepto una que no estaba aquí, que estaba de viaje. Hemos visto a todo el mundo que queríamos ver, con lo cual me voy con una satisfacción en el cuerpo que no os imagináis. Súper feliz porque todo ha ido muy bien, la verdad. Y feliz de haber podido pasar tiempo también con gente que aprecio muchísimo de la industria y que he crecido en los últimos años en mi relación con ellos, pues a través de trabajar, de viajar con ellos, de hacer un montón de experiencias y de que nos cuiden también. Y es un placer, la verdad, trabajar con algunos de ellos. Así que feliz. Y más feliz porque voy a ir al aeropuerto, estamos volviendo a mi hotel, voy a recoger las maletas, voy a poner rumbo a Malpensa, coger mi avión y plantarme en casa. Mi hermana me va a recoger al aeropuerto, estoy muy emocionada porque hace muchos meses que no la veo y la última vez que fui a Madrid la vi muy poquito porque estaba de viaje en Corea. Entonces llegó justo al final de mi visita, pero me hace mucha ilusión, la verdad. Tengo muchas, muchas ganas de ir a Madrid esta vez. En el aeropuerto y la verdad me encantaría poder saltarme este trayecto que viene siendo Milán-Madrid, que son 2 horas y media. Ninguna tontería, o sea, ¿por qué es tan largo este vuelo? India se iba a París porque vive allí y tiene 1 hora de trayecto, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, 2 horas y media versus 1 hora, me parece exagerada la diferencia. Y para mí, como que en mi mente, Madrid, o sea, distancia Milán-Madrid, Milán-París es la misma. O sea, en mi cabeza, ¿vale? Evidentemente no lo es, pero
Es lo que os quiero decir, que bueno. En fin, Sos, con muchísimas ganas de llegar al hotel, con muchísimas ganas de descansar. Esta noche Sasha va a quedarse a dormir en casa de mis padres, porque como llego muy tarde, o sea, llego como a las 10 de la noche al hotel, le iba a despertar, ¿sabéis? O sea, tengo que abrir las maletas, organizar todo en la habitación. O sea, que era absurdo que durmiera con nosotros hoy porque ni siquiera le iba a ver. Y encima le iba a molestar, le iba a despertar. No iba a poder hacer nada en la habitación, no iba a poder, iba a tener que entrar y meterme a dormir directamente. Entonces hemos decidido, Hassan y yo, que era la mejor opción. Así que nada, ahora voy a esperar. No sé si ir al lounge o quedarme por aquí y sentarme en algún sitio que esté libre. Creo que me voy a quedar por aquí. Voy a ir al baño primero y luego volveré, me sentaré y esperaré a que digan la puerta que es para poder acceder a la zona, porque este aeropuerto está como dividido, las puertas van como hacia un lado, hacia otro, entonces no me quiero mover mucho, me voy a quedar aquí clavadita hasta que digan la puerta, porque no voy a ir andando hasta el quinto pimiento para tener que volver, ¿sabéis? Hay que economizar los pasos. La zumbada de mi hermana, que se olvidó el ticket para pagar y nos íbamos otra vez sin él. Aquí estoy ya en Madrid. Ayer no grabé, pero hoy sí, continúo. Pues aquí estamos, de vuelta, reunited. Y yo me di cuenta justo antes de dejar, le decía a Alex, no sé qué pasó, la máquina de lavar la ropa se estropeó. Y yo entonces poniendo todos mis sweaters. Como la mitad ya no valía y estoy como... Vamos a ir a comprarnos. Sí, vamos a hacer shopping. ¡Bien! Urgencias. Urgencias. Siempre hago shopping. Siempre así. Tiene que hacerlo así, tío. Siempre espera a no tener nada para tener que comprar. Es que, Dios mío. Es la mejor forma. O sea, así no... tienes incentivo y motivación. De verdad. Lols. Las buenas cosas de la tierra, del país. Ya estamos de vuelta por las calles madrileñas. No paráis de comentarme el tema de mi pelo, que es muy fuerte, lo que me ha crecido el pelo, lo bonito que lo tengo. O sea, lo tengo fatal, os lo digo, porque la punta no la tengo bien, o sea, tengo que darle como un poquito de cariño. Pero sí que es verdad que de repente, de un día a otro ha sido así, me he visto el pelo como largo de repente, ¿sabéis? Como, no sé por qué, o sea, siendo una cosa... ¿De un día al otro? De un día al otro. Wow, ¿cómo me perdí esto? No lo sé. Yo tampoco me enteré. Por eso fue de un día al otro. Y un día me levanté y tenía el pelo largo. Sin más. Que ha sido comentario general, incluso con la gente con la que me estaba reuniendo en Italia. Me decían, es como rejuvenecida. Qué guapa estás con el pelo largo. No te lo cortes, ¿eh? Y yo, vale. ¿Cómo les digo a esta gente? Que me lo quiero cortar. Dentro de mí no. Hay un pequeño muñequito. Mira, si te lo cortas, yo me lo rapo. ¡Ah! Vale, no. Entonces no. Ojalá. Está sonriendo ahora. Desde las 10. Uy, cómo echó de menos a su mamá. Reunidos siempre por Navidad. ¿Qué haces? Vamos a ver qué está haciendo la abuela. Gloria en la tierra. Básicamente, mi niño lo que está a punto es de probar mi plato favorito en la tierra, que sabéis que es cocido gallego o lacón con grelos. Como no te guste, niño, tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un problema. ¡Qué rico! ¡Ñam! ¡Hala! Todo para afuera. Wow. ¡Ahí se va! ¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi! ¡Bye, bye! Sí. ¡Pi, pi, pi! ¿Te gusta, cariño? ¡Wow! ¡Hala! ¡Ese pone en el medio! ¡Descarriló el tren! No os vais a creer con quién estoy. ¡Ah! El mejor cameo, el cameo de mis sueños. Bueno, y obviamente. Yo por detrás, claro. El nexo. Aquí tenemos a todo el mundo. Y Sashito, por supuesto. Sashito, por los camerinos.
Claro, porque es el gusanito. Mi niño. Hemos venido a saludar a todo el mundo, básicamente. Ven aquí, mi amor. Reuniones. Reuniones maravillosas. Mi niño. Pluriactividad. De camino a reunirnos con mis amigas Nora, Rocío y también están sus maridos, que son amigos de Gazán, así que vamos a pasar una tarde de merendolas en casa de Nora. Lo que pasa es que Sasito se ha quedado dormido ahora en el coche, que parece inevitable, y luego va a venir mi hermana también, va a pasarse por aquí media horita y este es el plan de la tarde, que es muy guay. Sasito tiene 300 juguetes ahí. ¿Con qué está jugando? Con esta. Dos palabras, hijo mío, de verdad. Y yo mientras, comentando el blog en directo. Pero ¿cómo puede ser tan bonito? ¿Dónde vas? Días desde precioso Madrid, que me he dado cuenta de que estamos justamente en las mismas fechas en las que vinimos el año pasado. No lo hemos hecho coincidir a propósito, ha sido casualidad. Gazán y yo estamos en busca de café, que lo necesitamos bastante, porque Sasito ayer se despertó a las 2 de la mañana. O sea, la noche que hemos tenido ha sido bastante intensa. Los que sois papás y os despertáis a estas horas de absoluta locura, en la cual tu cuerpo está en pleno momento de descanso y se te rompe ese momento de descanso de cuajo, me entenderéis. Pero bueno, no pasa nada. Estamos vivos, que es lo que importa. Disfrutando de la ciudad, a punto de disfrutar de un maravilloso café, probablemente. El plan de hoy es comer con mis papás aquí en el centro y luego vamos a ir a cenar con Nora, Rocío y sus maridos a Pantera. Vamos a pasar una noche divertida de parejas. Mis papás vendrán a quedarse con Sasito en el hotel y ese es nuestro plan de hoy. Pero bueno, os enseñaré todo, lo que me voy a poner, la ropa, etcétera, y la preciosa arquitectura de Madrid que tengo detrás de mí, que me encanta, la verdad. Echo de menos estas calles, me encanta Madrid. Shopping. Sasito está de shopping y comiendo sus galletitas. ¡Qué rica! ¿Pugsley? Bueno, ahí vamos, los dos de negro. Tengo que deciros que no sé cómo nos hemos recompuesto porque estábamos bastante cansados. Bueno, yo sigo, pero yo creo que el momento es salir, vestirte, prepararte, ponerte tu pintalabios, tus máscaras de pestañas, tus m***as varias. No sé, como que te reviven. ¿A ti qué te reviven? Acabas de decir m***. Sí. Mira tú, cómo se suelta. El lenguaje más bonito. Cállate. Bueno,
os podéis creer, bueno, esa situación, ¿vale? Pero es que este señor se ha ido a la habitación y probablemente me haya cerrado la puerta. Porque le encanta hacer esto, sí. ¡Su madre! Es que lo sabía. Un nuevo día en Madrid. Hoy no he ido al gimnasio. No había salvación para mí. Ya me he hecho mi rutina de mañana y os voy a enseñar las dos cositas que me compré ayer en Sandro. Una de ellas tenía descuento de Black Friday, la otra no. Una es esta chaqueta que me pareció ideal. Me la voy a poner cerrada. O sea, me encanta cerrada esta chaqueta. Es muy bonita, muy chic. Me encanta el color, me parece súper ponible y los detalles en negro hacen que sea la perfecta chaqueta de tweed para invierno. Esta no tenía descuento. Sé que lo vais a entender. Es muy guay. Me probé tres chaquetas que tenían de este estilo, pero esta era... Evidentemente las otras tres con descuento, esta no. Me encanta el fit que tiene, me encanta para llevar tanto abierta como cerrada. Es muy calentita. Y tiene bolsillos. ¿Qué pensáis? Buena compra, ¿no? Sobre todo para Dubái. A ver, al final yo viajo múltiples veces a lugares más fríos durante el invierno, entonces necesito ir renovando chaquetas y abrigos. La verdad es que me recuerda bastante a la otra que tengo de Sandro, que por cierto, Gastón se encargaba de traer esta chaqueta al viaje porque a mí no me caía en la maleta y se la ha dejado en Dubái, donde claramente es necesitada esa chaqueta, ¿sabéis? El pollo fue bastante heavy cuando me enteré de que no había traído tanto esa chaqueta como otro abrigo, pero bueno, el momento crisis ya pasó. Pero lo que os decía, que me recuerda mucho a aquella que me había comprado cuando todavía vivía en París, que os voy a dejar alguna foto por aquí de la chaqueta en cuestión, y también era de Sandro, y me acuerdo que en el momento no son chaquetas baratas en absoluto, son bastante caras. Lo que pasa es que pienso que son el tipo de chaqueta que es como bastante atemporal y que si estás con el fit adecuado te la vas a poner en innumerables ocasiones, entonces para mí es como una inversión a largo plazo porque sé que va a ser una chaqueta que me voy a poner mucho. Esta, lo mismo. Dicho esto, y ahora que ya tengo la chaqueta fuera, me voy a preparar, voy a elegir el look porque la voy a estrenar. Acabamos de estar viendo la finca en la que se van a casar mi hermana y Sara, que está por aquí delante, que no quiere salir en el vídeo, claro. Y estamos en absoluto shock, o sea, qué bonito es todo. O sea, va a ser maravilloso. Ya estoy deseando, bueno, queda 9 meses y 20 días, creo. 20 días. Va a ser muy bonito. Le han comprado una cosa a su sobrino y mirad el papel. Es que lo compramos el año pasado, sí, Cintia y yo, en Primark, y es que es la absoluta bomba. ¿La abrimos? ¡Hola! ¿Quieres que lo saquemos? ¡Oh, qué chula! Muy bien, muy guapos. Con sus manos con amarillas. Con sus manos de azafrán. Hemos venido al centro comercial a comprar algunas cosas. No puedo decir el qué. Estamos dando una vuelta y yo la verdad que estoy Reventators Maximus. Ya sabéis el concepto, ¿no? Reventators Maximus es un concepto que inventamos el año pasado y que se ha quedado con nosotros, acompañándome. ¡Oh, mira! ¡Qué bonito! ¡Prr! ¡Mira! Estamos ya
yendo a comprar cosas que me gustan a mí de España, ¿vale? Tipo, que nos matamos porque había un badén inesperado. Y estamos yendo al súper al que íbamos siempre cuando vivíamos en Madrid, ¿vale? Ya no me acordaba del camino, o sea, es que, y le estaba diciendo a Gas, es como otra vida, os juro por Dios, hace años que no vengo aquí. ¿No te está dando como un mazo de recuerdos? Hace años que no vengo aquí, o sea, me está dando como, no sé explicar la sensación que tengo. Y os digo, es como si fuera otra vida. Hace como, ¿no te parece que hace como 15 años? Es como volver a casa. Oh my God. Gustosines. ¿Sabes que no nos van a caber? Sí que nos caben, claro que nos caben. Además me voy a comer un par antes de salir. ¡Lots! ¡Pelotazos! Estos no son mis fab subs, pero me gustan también. Lentejas de Luengo, la lenteja pardina que no hay. Bueno, hay, pero la caída es... A ver, chocolate jungli. Esto está muy rico. Oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness. Melones, por supuesto. Estas me encantan. Petit de Collier, porque tampoco hay, o sea, es muy fuerte. Hay cosas de Lou allí, pero Petit de Collier no. Donetes. Tigretón. También me gusta la pantera rosa, pero más el tigretón. ¿Cómo te sientes al respecto de esta...? Pues son cosas que te apetecen, que encuentras aquí, pero ¿qué pasa? No va a decir nada, pero me paso. Sí. Sí, por favor. Ya para rematar, ha ocurrido esto. ¿Qué os parece? Mac menú de Big Mac, ¿vale? Para Gastón, porque le encanta la Big Mac, porque es un gran señor. Aquí está la Big Mac. Le estaba diciendo a Gas que no comemos McDonald's en el coche desde mi viaje al sur de Francia allá por el 2021. Luego, yo he cogido Mac menú. Si sois de la familia de Tuberil, sabéis qué McMenú me he cogido. McRoyal Deluxe. Porque es un McDonald's Deluxe. Esta hamburguesa no la hay. Y aunque pongan Mac Deluxe o no sé qué rayos le llaman, es una mentira. Porque no es McRoyal Deluxe. No sabe igual, no tiene la misma salsa, no es lo mismo. Y luego hemos cogido McNuggets de 6 para repartir entre los dos, que vamos a comer más tarde. Evidentemente ketchup y dos sobrecitos de mayonesa. Oh, orgásmico. Buenos días, chicos. Ayer no grabé porque ayer fue día domingo con familia, amigos. Estuvimos comiendo en casa de mi amiga Nora. Sashito se lo estuvo pasando increíble. O sea, fue un día muy entretenido para todos. Luego estuvimos pasando la tarde en casa de mis padres y nos lo pasamos fenomenal, la verdad. Fue un día muy completo, maravilloso, lleno de momentos felices. Y hoy es un día muy emocionante porque ahora por la mañana tengo una reunión de la cual no os puedo hablar nada porque es para uno de los proyectos que van a ver la luz en 2024. Y me hace muchísima ilusión, o sea, muchísima, muchísima ilusión. Espero poder hablaros de esto muy pronto, sé que sí, que no queda mucho, mucho tiempo para que sepáis un poquito de qué va a ir la cosa. Emoción total. Después me reuniré con mis padres y con Sashito. Vamos a comer juntos. Luego tengo un fitting a las 4 con Loewe para un eventazo enorme que van a hacer el 29, el miércoles, aquí en Madrid por la noche. Muchísimas ganas de este fitting porque es la primera vez que me voy a poder poner prendas de esta colección, que es maravillosa. Todavía no sé lo que me voy a poner, os enseñaré un poco en el vídeo y tal. Y luego a las 8 de la tarde va a venir Isma para ayudarme a grabar un proyecto que tengo que hacer para Instagram. Va a venir a las 8, ya vamos a estar los dos en mood de zombie, pero bueno, lo tenemos que hacer y ya está. Y ese va a ser mi día. Y por cierto, si os estáis preguntando qué me ha pasado aquí, no es que me haya metido un bocinazo, es que simplemente me he pinchado y me ha salido moratón.
La vida es así. Espero que Isma me lo pueda tapar tanto hoy como mañana y como pasado, porque nos vamos a ver 3 días seguidos. Tenemos varios eventos, uno mañana, otro pasado y el proyecto que tengo que grabar hoy, así que nos vamos a ver todo el rato. Confío en sus habilidades y su destreza con el maquillaje para poder tapar esto. Aquí en la luz me podéis ver mejor. La verdad que no me pasa prácticamente nunca en las veces que me he pinchado en lo que es la zona de la cara, pero me ha pasado. Así que ahí está. Gastan ha ido a por un café y yo estoy aquí en el coche. Hace un frío hoy en Madrid. Hace mucho frío. O sea, no estoy bien. I'm not okay. Nuts. Nada que decir. Lo siento, familia YouTube. Es que LOL. Estamos comiendo aquí con mis padres. Cambio de look bastante rápido porque tengo fitting en el Hotel Villa Magna con Loewe. Tienen una suite que han alquilado para hacerle el fitting a todo el mundo que va a ir al evento y estoy casi llegando. Tenemos algunas opciones aquí super chulis con vestidos de la colección, leather, esta falda que es ideal. Opción 1, este vestido tan chulísimo con bolso de color, sandalia, me parece ideal la verdad. Luego está este vestido también que es como muy divertido, podría ser pero tampoco me entusiasma. Otra opción que también es muy bonita pero que no voy a llevar. Y este es el que he decidido ponerme finalmente, que es falda con este top maravilloso rosita, sandalias y bolso. Ahora estoy yendo a hacerme una foto de carné porque mañana tengo la renovación del DNI que lo tengo caducado desde hace 700 años y soy un sos. Y voy con esta cara y con el morado, o sea, ya es como, mira, de verdad, es que socorro. La gente me mira por la calle cuando voy grabando sos. Tengo un poquito de miedo, ¿eh? Os lo digo. Lols. Está aquí. Es posiblemente el mayor sos de la historia de las fotos. Bueno, no podría estar peor, la verdad. Podría estar peor. Lo único que no me gusta es que se me ve el churro este de la cabeza aquí. Parece que tengo un cuerno ahí. Pero bueno, bien. O sea, no le veo tan mal. Tenía bajas expectativas de esta foto, la verdad. ¡Ey! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Bueno, chicos, aquí estamos en el centro de Madrid. Esta es Alex detrás mía en el coche. Vale, está saludando. Y bueno, Alex, con todo el morro del mundo, me pide, porque tenía un fitting ahora en Loewe, y me dice, antes de seguir con el día, me gustaría tomar un café, el café de la tarde. Le digo, pues muy bien, ¿qué quieres? Pero me lo quiero tomar para llevar. Le digo, muy bien, pues vamos a Religion Coffee, que le gusta. Vale, vamos a Religion Coffee, aparco el coche justo al lado, y me dice, le digo, pues vamos, y me dice, ah, ¿querías que fuera también? Yo estoy como, estoy haciendo el favor encima de todo. Qué cara tiene, qué cara. No os he contado nada de cómo ha sido el día de hoy. Bueno, en esta mañana la reunión hemos estado 4 horas. Wow. O sea, no tengo palabras. Creo que vais a alucinar con todas y cada una de las cosas que van en relación a este proyecto. Es muy top. Va a ser muy guay y lo vais a disfrutar y va a haber un momento en el cual vais a poder disfrutar conmigo en persona. No digo más, no quiero decir más porque ya me estoy adelantando y estoy contando cosas que no quería contar. Pero os lo digo a vosotros porque sois familia youtuberil, así que sepáis que es muy posible que podáis conocerme en persona y me hace muchísima ilusión porque hace tanto tiempo que no hago algo en lo cual esté involucrado el conocer a seguidores o en este caso familia youtuberil. Es el nivel de seguidor más alto que existe, o sea, me hace muchísima ilusión. Ha ido todo fenomenal, muchísimo mejor de lo que esperaba incluso, así que
cruzando dedos para que todo salga according to plan y better. Que sí, que ya lo estoy visualizando todo ya y es una maravilla. En fin, que estoy muy contenta. El fitting de Loewe ha ido fenomenal. Como veis, he elegido este look, que es con dos piezas bastante rompedor, diferente a lo que tenía pensado en un primer momento cuando fui al fitting, pero me mola. Y ahora vamos a coger un café porque yo estoy muerta y en 3 horas viene Isma a empezar a prepararme para grabar este proyecto que tengo que hacer. Y mis papis están con Sashito, que está durmiendo su siesta de tarde, y ahora vamos a reunirnos todos de nuevo para pasar la tarde juntos y ya está. Pugsley. ¡Pup! ¿Qué haces aquí? Pareces un señor. ¿Dónde vas a la ducha? Niño. Niño Raviño. Aquí estoy con Isma. Acá Flora. Hemos vuelto a las andadas. Hoy no está Fauna, pero mañana viene. Mañana tenemos reunión al completo. Completos. Pero está aquí cagándose en la leche porque dice que soy un animal que uso esto. Me dice, pero ¿cómo no se te va a partir el pelo con eso? Y encima no se pone una, se pone 5. ¿Veis esto? Estos son nudos. ¿Nudos? ¿Cómo nudos? Pues cuando veas el vídeo lo verás. Nudos cojonudos. ¡Lolz! Amo, tú, esto es como... Pero está algo más de las compras que no se corta, no se rompe. Se estoy flipando. Claro, amor, eso significa... Pero que nunca me queda así el pelo. Ah, eso luego, qué casualidad que vengo Te yo. Te juro por Dios. Claro, sí, sí. Me dice Isma, ¿cómo no me has llamado para hacer la foto de carné de Guayasque? ¿Te imaginas? Mira, ¿puedes hacer un maquillaje sencillito para hacer la foto de carné? Es que lolz. Madre mía. Son las 9 de la noche, ¿eh? Vamos a terminar, yo no sé a qué hora. Y este señor viene de hacerse no sé cuántas horas con Inés, que están grabando un programa de televisión en el que estuve el otro día ahí, que está mi hermana también con ellos. Y vamos, o sea, no sé cuántas horas. ¿Cómo tienes el espíritu de venirte a hacerme ahora a mí? Solo por ti, con nadie más. Que nos echamos de menos. Pues sí, la verdad es que sí, muchísimo ya. Es muy fuerte ya el bonding. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pues ha pasado mucho, ¿eh? Demasiado, un mes y medio. ¡Ah! Parece muchísimo más. Qué rápido pasa todo. ¿No? Sí. Un mes y medio parece que han pasado 3. Son las 11 y 20 de la noche. Nos hemos quedado ahora. No tenemos reloj. Charlando todo el día. Chao. Adiós, chicos. Bye. Bueno, ya desmaquillada, como podéis ver, que se me nota más el moradito este. Voy a cepillarme los dientes. Ahora estoy súper enganchada a Cristo y Rey en Netflix. Nuts. Me voy a poner esta crema hoy para recuperar un poquito porque son casi las 12 de la noche o las 12 y algo, ya no sé ni qué hora es, para que me quede la piel como súper hidratada a modo mascarilla, porque además mañana me maquillan otra vez, tengo que ir a renovar el pasaporte y mañana tengo el planazo que me apetece más que nada con mi hermana, que es ir a Primark. Lo hemos convertido ya como en una tradición en la cual vamos a comprar pijamas, calcetines, chorraditas para estar por casa, que nos encanta, que muchas veces me preguntáis, ¿de dónde es ese pijama? ¿De dónde es esa camiseta? La de los Gremlins, por ejemplo, este ahí. Nos encanta comprar esas cosas en Primark y darnos una vuelta, y es como nuestra tradición. Así que mañana, renovación del DNI, visita Primark, os haré un haul de todo lo que he comprado. Luego, comer con mi familia, y a las 3 vienen Isma y Naza, Flora y Fauna, a hacerme mi maquillaje y pelo para Moët Chandon, que tenemos el evento de Moët anual, que este año es en otro tono, es menos como evento gala, es más cóctel, etcétera, pero va a ser muy bonito igual, porque todo lo hacen con muchísimo cariño, así que tal, y es justo en el hotel. Y luego al día siguiente tenemos Loewe, que ya es una fiesta de noche, etcétera, etcétera. Así que guay. Buenos días por la mañana. Hoy estamos de camino a tomar un café. Para cambiar. Justo. La rutina no cambia, estemos donde estemos, da igual, si estamos en Maldivas, en Madrid o en Dubái. Vamos a ir a tomar un café a un sitio que está justo al lado de donde tengo que hacer la renovación del DNI. Lo he escogido yo así, estratégicamente. Después iré andando hasta la comisaría, mi hermana me recogerá en la comisaría e iremos juntas a nuestro ritual de compras anual en Primark, que nos encanta hacer al menos una vez al año, para comprar chorreadas varias. En realidad me encantan, por ejemplo, los pijamas que venden o las camisetas, muchas cosas chorradas que compramos, ¿vale? Y luego nos reuniremos con el resto de la familia en el hotel, vamos a comer, a las 3 vienen Nazaré e Isma, van a hacerme el pelo y maquillaje para el evento de esta noche de Moët,
este va a ser mi día. Muy completito. Ya os enseñaré el look que voy a llevar esta noche porque, oh my god, súper chulo. Un dos piezas de Magda Butrim que es espectacular. O sea, sé que os va a encantar. Tienes que... No, no, es igual, está bien la rotonda, es una rotonda normal. Es que Gas, o sea, no hay una cosa que le moleste más a Gasán o que le perturbe más a Gasán que la rotonda raqueta. Es que no existe en el mundo, solo es en Madrid. Las odio, siempre como, se confunde. Tío, pon yo una rotonda o no, es que no sé qué es esta cosa, ¿qué es? Una rotonda raqueta. Es que es una rotonda trampa, eso que es. Te trampa cada vez que salgo, no salgo y te quedas dentro y te pierdes la salida. Es que LOL. Es que LOL, es total. Pues eso, las odia y la, no la soporta. Así que le estaba diciendo que esta rotonda era de las normales. Parece que odio y no soporto muchas cosas en mi vida. Menos mal que te aguanto. Eres un hater, Gas. Total. Eres un hater. Yo odio, hateo el mundo entero. ¿Qué hago con él? Que dice mi hermana, acabo de quitar mi tarjeta. ¿Cómo? No entiendo nada. Casi en Primark, en la puerta. ¿Dónde está esto? Le pregunto a mi hermana dónde estás. Me dice, aquí. Y yo, ¿dónde? Yo también estoy aquí. Ah, ya la veo. Choto. Choto. Oh my God. De Baby Yoda. Oh. LOL. Estamos entre esta manta que es así, ¿veis? O sea, que es un sueño hecho realidad. Luego está esta también de aquí, que está como muy guay porque mirad cómo es el print. Y luego también esto es un Yoda calentito, o sea, lo metes en el microondas y tiene aquí las estas para, evidentemente sin el plástico, señores. Pero qué guay, o sea, imaginaros, te duele el cuello y me pongo un Yoda, ¿sabes? Ya estamos al límite, ya no podemos más. ¿Me está doliendo la cabeza? No puedo más, no puedo más. ¡Socorro! Comiendo con mi hermano. Hemos pedido a las dos lo mismo, somos tan predecibles. Os enseñaré bien mi look, pero este es el vestido de Magda Butrim que os comentaba esta mañana. Bueno, no es un vestido, más bien vamos a hablar con propiedad, es un top y falda. Luego os lo enseño bien, os le voy a pedir a Gastón que me grabe en horizontal para que lo veáis, pero es ideal. Me lo he puesto con unas medias negras semitransparentes, zapatitos de tacón y esto, o sea, está mal. ¿Y qué os parece si os hago un unboxing de todo lo que me he comprado en Primark, así de glamurosa? Es que la clave está en el mix y match. Le he comprado este juguete a Sashito, que creo que le va a gustar, espero. Me he comprado múltiples calcetines. Calcetines de Grogu. Calcetines de Navidad. Más calcetines de Grogu. Calcetines de las Tortugas Ninjas. He comprado tres tipos de papel diferente para envolver regalos. Este es para mi amiga Nora. Para su hijo, básicamente. Y estos dos los he comprado para nosotros. Este... ¡Uy! ¡Lols! Este es de Grogu, como podéis ver. No podía resistirme a comprar este. Este me parecía súper cookie, navideño, ideal. Me encantan los pijamas de Primark, así que me he cogido dos. Este de las super nenas. La verdad es que generalmente suelo comprarme más, pero este año tampoco vi muchos que me gustasen. Y también me he comprado este de Harry Potter. También me he comprado esta mantita ideal, que mirad cómo se ve cuando te la pones. Es monísima y calentita y ya me vais a ver con ella puesta muchas veces en Dubai. Me da igual que viva en el desierto, esto va a vivir conmigo. Luego me he comprado esta sudadera
que me parece ideal. Mi hermana la tiene también. Esta también, que me encanta para estar por casa. Me encanta la peli de Elf. No sé si coincidís conmigo, pero sin duda es mi peli favorita de la Navidad. Me encanta. Esta camiseta me la he comprado en la XL para andar por casa súper chill y me encanta. Y esas han sido mis compras en Primark. Nos tiramos literalmente una hora y pico en Primark. Ya un poquito agobiadas al final por la cantidad de gente que había. Y eso que fuimos como una hora bastante tranquila, supuestamente. Era como la hora de comer. En fin, estaba petado. O sea, pero petado. Pero conseguimos las cosas que queríamos. Fue una mañana muy guay de hermanas. Nos lo pasamos súper bien. Y nada, mañana voy a comer en casa de mis padres antes de empezar a prepararme para el evento de Loewe. Y hoy os enseñaré un poco del evento de Moët, que seguro que va a ser precioso. Lo hacen aquí en el hotel, o sea que es maravilloso porque solamente tengo que bajar el ascensor y estoy literalmente en el evento. Así que genial, os enseñaré todo en unos minutos. Carmen, no se hagan es que son preciosa. Wow. Bueno. Aquí estoy con estos dos, que es que ya estamos, o sea, estamos escaqueados de la fiesta, pero volvemos, volvemos. No os preocupéis que volvemos. No, estamos haciendo contenido en realidad. Y eligiendo fotos, sí, sí, aquí cómodamente. Y charlando un poco. Cómodamente. En el sofá. Simpáticas risas, como dice nuestra amiga. Hemos hecho unas fotos el con material. La... ¿Hemos hecho unas fotos? No, o sea... Sin palabra. No. Ya acabo de hacer el fotocall y todo eso, o sea que todo fenomenal. Congelada de frío, eso sí. Pero ahora vamos a hacer el vídeo y finiquitamos. Chicos, no puedo más. Me he quitado los zapatos, os lo reconozco. Menos mal que para este evento estábamos aquí porque yo no siento los pies. O sea, estoy... Esto es un martirio, de verdad, ¿eh? Estos zapatos son mortales. Es de morir este dolor de pies que tengo. De verdad que os digo que no puedo articular lo que es el movimiento del pie. Es de morir este olor de pies. No, este dolor de pies. Dolor. Oye, a mí no me huelen los pies, ¿eh? ¿Eso dices tú? Jamás. O sea, tengo muchos defectos, pero eso no es uno de ellos. O características. No, es que no puedo articular lo que es el movimiento de la pisada. No lo puedo hacer porque llevo horas de pie. Ay, Dios mío, no puedo más. Chicos, despedida random, como no podía ser de otra manera, con este look maravilloso que es el que he llevado a la fiesta de Loewe de esta noche, que igual ya lo habéis visto en mi Instagram. Y quiero despedir el vlog con una noticia muy guay que también he publicado en mi Instagram hoy, y es que por fin os puedo enseñar la sesión de fotos que hicimos hace unos meses en nuestro viaje a Estocolmo con Max Mara. Y es que participé junto con otras colegas de profesión y algunas de ellas amigas, como Verónica Ferraro, Karen Wassen, Yo-Yo Cao y... ¿Quién es la...? A la otra soy yo. ¡Ay, Dios mío! Os prometo que no he bebido. He bebido un poquitito, pero no suficiente como para que me pase esto. En fin, mi cerebro está en cortocircuito. El caso, somos cuatro mujeres en la portada. Es una portada muy bonita en torno a la colección nueva de Max Mara en Gracia, Italia. Me hace muchísima ilusión porque es mi primera portada internacional y compartirla con estas mujeres tan maravillosas es como que todavía lo hace mejor. La experiencia del día de shooting en Estocolmo, que lo hicimos a las afueras en una casita maravillosa, fue increíble. Y aquí os dejo algunas imágenes del backstage que creo que grabé, que no me dejaban publicar porque era top secret, los looks, todas las fotos y tal, pero realmente fue un día muy muy bonito, nos lo pasamos genial, el tiempo acompañó, evidentemente la compañía fue maravillosa y el buen rollo se respiraba por los cuatro costados, así que nos lo pasamos increíble y el resultado es muy top. Espero que os guste y nada, despido este vlog desde Madrid. Hemos decidido extender 4 días. ¿Qué os parece? Nos íbamos mañana, pero hemos decidido que nos vamos a ir el lunes. Así que vamos a disfrutar de estos últimos días con familia y amigos y volveremos a Dubái después. Os amo, familia youtuberil. Adiós.